Que en primer lugar, todo el mundo es consciente de que en el Parlamento de los Tres Territorios llevamos ejerciendo una especie de homenaje a la marmota permanente con un debate sobre nuestro autogobierno y sobre el derecho de autodeterminación durante décadas. Van pasando las legislaturas y se repiten los debates, sin solución de continuidad, permanentemente. El destino ha querido y la historia ha querido que además ahora este debate se haya desarrollado teniendo en cuenta o en el contexto de dos factores que nos parecen muy importantes a reseñar. Primero, el autonomismo es un sistema en crisis. Y así lo ha manifestado la mayoría sindical, la mayoría política de este país, desde Lizarra Garasi. El autonomismo es un sistema en crisis no solo porque en su día no fue capaz de resolver los graves problemas estructurales del país, sino porque el estado se ha encargado. el estado se ha encargado mediante leyes orgánicas o interpretaciones del tribunal constitucional de llevar al estado de las autonomías a una crisis estructural que no tiene salida. y en segundo lugar, el segundo factor que hay que tener en cuenta es que vivimos en un estado en plena crisis. Cuyo régimen del 78 está en plena crisis, fundamentalmente por muchos conceptos, económicos, geoestratégicos, etcétera, pero sobre todo por uno, por el problema nacional o los problemas nacionales. Y sobre todo porque Cataluña ha puesto patas arriba el modelo de vertebración territorial que instauró el régimen del 78. En este contexto estamos haciendo este debate y en este contexto estamos haciendo las propuestas. Euskal Herria Bildu ha tenido una posición clara desde el inicio. Nosotros y nosotras siempre decimos que hacemos lo que decimos y decimos lo que hacemos. ¿Y qué ha hecho Euskal Herria Bildu? Euskal Herria Bildu, en primer lugar, ha planteado cuáles son sus reflexiones más genéricas desde el inicio. Le hemos dicho a nuestra gente, a nuestro pueblo, que para nosotros y nosotras el autogobierno no deja de ser un instrumento que permite hacer frente o no a los problemas que tiene la gente en nuestro país. No tiene nada que ver con lo identitario, tiene que ver con si tenemos disposiciones y poder suficiente para hacer frente a nuestros problemas. Eso es el autogobierno, un instrumento para resolver problemas. Si no lo tienes, no lo puedes resolver. O lo que es peor, lo tratan de resolver otros y otras por nosotros y nosotras, y esto no suele salir bien, ni ha salido bien en términos históricos. Y nos hemos, y vamos a seguir insistiendo en decir, ¿qué es el derecho a decidir? El derecho a decidir es un debate que se fija sobre una cuestión y es quién decide, qué decide y dónde decide. Y nosotras y nosotros decimos, deciden todos los que viven y trabajan en este país y lo deciden todo, todo, desde las pensiones a su independencia nacional. Este es el derecho a decidir para Euskal Herria Bildu. Y dijimos desde el inicio que frente al autonomismo en crisis necesitábamos cambiar el modelo de relación. Y lo que hace el derecho a decidir es cambiar el modelo de relación. Diecinueve veces se cita la palabra confederal de las bases y principios. Diecinueve veces. Un modelo de relación confederal. Y lo que hemos hecho es ser conscientes o ser consecuentes con ello y lo que hemos dicho es de lo que se trataba es de cambiar el modelo de relación y alcanzamos un acuerdo entre, entre el Partido Nacionalista Vasco y Euskal Herria Bildu que en el tema de derechos al que en tema de derechos se unió Podemos y sobre qué era el acuerdo el acuerdo era que formábamos parte de una nación histórica que se llama Euskal Herria y que somos una nación que por lo tanto tenemos derecho a la libre determinación, al derecho a decidir, todo, que necesitábamos un poder soberano sobre múltiples competencias en las que además hicimos especial hincapié en las materias socioeconómicas, necesitamos seguridad social propia, necesitamos sistema vasco de pensiones propio, necesitamos elecciones deportivas y necesitamos un marco vasco de relaciones laborales, entre otros. Eso estaba incluido en las bases y principios. Y con esas bases y principios sobre esas cuatro eh, columnas, el Parlamento hizo una petición y elaboró un mandato claro a una comisión, digamos que es de expertos, pero que todo el mundo sabe que cada uno representa o ha sido designado por un partido político, porque lo digo ahora porque hay quien cree o quien quiere hacernos creer que hay una comisión neutral que ha nombrado Naciones Unidas. No, no, todo el mundo conocemos quiénes están ahí y todo el mundo sabe cuál es el perfil ideológico de cada uno de los que están ahí y de la que está ahí. Y se les dio un mandato, claro, que sobre estas bases y principios tenéis que elaborar un texto articulado, sobre estas bases y principios, no sobre otros. Y si se puede ensanchar el consenso, se hará respetando las bases y principios. Bueno, nosotros y nosotras tenemos que decir que solo Euskal Herria Bildu ha cumplido este mandato y lo hizo en junio entregando un articulado porque ya expresamos en junio ya nuestras dudas sobre lo que estaba ocurriendo en esta comisión. ¿Y qué es lo que ha ocurrido en esta comisión? En esta comisión ha ocurrido que frente a una mayoría que había firmado las bases y principios se ha construido una mayoría alternativa. Esto es lo que ha pasado, que con nocturnidad y alevosía se ha construido una mayoría supuestamente alternativa, porque tampoco se ponen de acuerdo entre ellos. Y lo que ha ocurrido, para que la gente entienda, es que fuimos con un consenso para elaborar un articulado en función del consenso alcanzado por PNV y Bildu, y lo que nos devuelven es un consenso entre el PSOE, el PNV y Podemos. Y entonces, esto solo tiene una explicación. Es, o alguien ha cambiado las bases y principios, que sí. O, si no, PSOE hoy podemos estar de acuerdo ahora con lo que votaron en contra hace un año. Y esto no es posible. Alguien no está diciendo la verdad. Esto no es posible. Y entonces, esto es lo que nosotros creemos que ha ocurrido. ¿Y por qué ha ocurrido? Ha ocurrido porque al lendacario Urcuyu no le gustaban las bases y principios. Ha ocurrido porque el señor Ortúzar dijo a los pocos días de alcanzar aquel acuerdo que nosotros definimos como histórico, dijo que aquella era una carta a y ha ocurrido porque a los sectores que mandan hoy en el PNV no les gustaban las bases y principios. Y por eso lo que han hecho es utilizar un subterfugio en un ejercicio de trilerismo político y lo que han hecho es con nocturnidad y alevosía cambiar las bases y cambiar, la, y cambiar la alianza. Y nos van a traer un texto que será entregado hoy, si no ha sido entregado ya, que no responde a las bases y principios. ¿Qué nos van a traer? Una reforma del Estatuto dentro de la Constitución Española. Esto es lo que nos van a traer. Y si esto tiene algo que ver con las bases y principios, pues alguien nos lo tendrá que explicar. Y esto es lo que ha ocurrido. Y esto es lo que ha ocurrido. Y nosotros entregaremos, ya tenemos entregado desde hace seis meses, nuestro propio texto articulado. Lo que le queremos decir a nuestra gente es, además, qué es lo que ocurre. Cuando Euskal Herria Bildu sale de los acuerdos o cuando Euskal Herria Bildu está en los acuerdos. Cuando Euskal Herria Bildu no está en los acuerdos y se buscan otro tipo de acuerdos, los vascos y las vascas nos vamos dejando derechos por el camino. Nos vamos dejando derechos por el camino, desaparecen los derechos. Cuando Euskal Herria Bildu no está en los acuerdos, los vascos y las vascas perdemos derechos. Cuando Euskal Herria Bildu está en los acuerdos, los vascos y las vascas ganamos derechos. De todo tipo. Y por eso. En este ejercicio hay quien señala que, claro, el problema es que Euskal Herria Bildu quiere el derecho a decir no, lo quiere Euskal Herria Bildu y lo quiere la mayoría de este país, y la mayoría de este país. Pero, claro, solo se centra ahí, no está ahí. Y volvemos a repetir cuál es el derecho a decir queremos decidirlo todo. Entonces, ¿qué? No hay derecho a decidir, no hay nación en el nuevo articulado, pero tampoco hay sistema de pensiones público, ¿eh? ni tampoco hay seguridad social. ¿eh? Ni tampoco hay marco vasco a relaciones laborales, ¿eh? ni tampoco hay selecciones deportivas nacionales, ¿eh? ni tampoco hay sistema de garantías. ¿eh? Todo eso es lo que hemos ido perdiendo en el camino. Y entonces lo que se trata es de hacer una chapucilla, que es una reforma estatutaria dentro de los límites de la Constitución española. Esto es lo que nos proponen. Por lo tanto, nosotras y nosotros queremos volver a reseñar que este ejercicio que se suponía era para que vascos y vascas nos dotáramos de un instrumento y de un consenso suficiente para poder dotar al país de un horizonte de certidumbre y e instalar al país con, con suficientes poderes políticos como para hacer frente a los problemas del país, pues nos vamos a encontrar con esto otro. Sabemos que hay quien dirá que esto es un pasito. Y yo les hago una apelación a todos los ciudadanos de este país, en este caso de los tres territorios, pero sobre todo a los ciudadanos y a los abarchales de este país que vivieron con ilusión la etapa tanto de la Izarra como del Plan Ibarreche. Estos señores del PNV es un pasito, pero para atrás. Ahora ya no estamos ni tan siquiera en la bicicleta estática. Ahora vamos para atrás. Y alguien nos quiere hacer entender cómo es posible que cuando en el horizonte hay hipotéticamente un gobierno progresista en el Estado español con una crisis brutal del régimen del 78 con una crisis brutal del Estado de las Autonomías con el problema nacional encima de la mesa que ahora se elabore un texto que es muy inferior al que en su día presentó el Endacari y Barreche porque el Endacari y Barreche tenía claras algunas cosas, al menos en este texto están en el preámbulo se habla claramente del derecho de autodeterminación pero también se dice que el sujeto cosa que no se define aquí. Aquí volvemos a ser una comunidad autónoma. En el texto del y Barreche éramos una comunidad libremente asociada. Pero es que si alguien quiere saber lo que es el derecho a decidir y dónde va en un texto articulado que es riguroso en términos intelectuales, pues se puede apuntar al título 1, artículo 12 y 13. Ahí se explica qué es el derecho a decidir. Nítidamente. Entonces, esto es un pasito, sí, para atrás. Un pasito para atrás. Y esto nos parece realmente algo triste porque entendíamos que el país necesitaba otra cosa, entendíamos que el país esperaba otra cosa y entendíamos que el país necesitaba otra cosa. En cualquier caso, desde nuestro punto de vista, nosotros vamos a seguir empujando para que este país tenga el marco político que le permita resolver sus problemas y para que este país pueda decidir soberanamente todas sus políticas.